Hola, hola, yo soy Moni y te ayudo a pintar piezas lindas de madera en estilo country, aunque nunca hubieras tocado un pincel. Si estás viendo este video por primera vez y no me conoces, en este espacio comparto todo lo relacionado a la pintura y el arte decorativo. Si estás viendo este video por el canal de YouTube, te invito a suscribirte, a que actives las notificaciones, porque todos los miércoles y sábado tenemos video nuevo. Si estás viendo esto en Facebook, eh, bienvenidas a las personas que se están conectando. Aquí ya están Silvia, Sandra, siempre puntual. Silvia, bienvenida. Hola, Patti, buenas tardes. Hola, Magdalena. Qué gusto verlas nuevamente, tenerlas por aquí como siempre, que me están acompañando. Muchas gracias. Hola, Mayra, buenas tardes. Saludos desde Colombia. Hola, Guadalupe. Les cuento que eh, hoy traje algo súper bonito, súper detallado. Ya estamos en marzo. Increíble cómo se está pasando el tiempo. Ya prácticamente dos meses del año eh, adentro. Y en el mes de marzo celebramos el Día Internacional de la Mujer. Entonces, la anterior clase y eh, una de las chicas y también sé que muchas seguidoras ven en este hobby también un, una fuente de ingreso extra o un posible emprendimiento. Entonces, hoy quise traerles un detalle que es súper económico. Vamos a gastar menos de un dólar, así literal, para que ustedes puedan también eh, preparar, hacer, y sí y si estás aquí solamente por hobby, dar un bonito detalle a, en esta fecha importante a las mujeres más importantes de tu entorno, de tu vida. ¿Qué les parece la idea? Hola Margarita, hola Lucía, hola Jessy, qué lindo que estés aquí. Gloria desde Colombia, bienvenidas a las que a las que van llegando. Así que eh, pueden ayudarme también a compartir, ya saben, con gente a la que le pueda gustar, le pueda interesar este tema o que ustedes creen que eh, podría también hacerle bien tener este tipo de hobby. Listo, entonces me voy a ir cambiando a la a la mesa para que se pueda ver bien. Y mientras tanto, eh, quería avisarles, también me estuvieron preguntando eh, varias personas sobre los huevitos, la clase donde. Eh, alistamos, les dije que vayan alistando el material de Pascua. Hicimos la masa de sal, eh, esa noche hice huevitos, zanahorias, les enseñé cómo sacar el, el huevo para que quede la cáscara casi intacta. Y eh, eso vamos a trabajarlo, pero yo quise hacerlo anticipadamente para que ustedes vayan reuniendo el material y de esa manera eh, tengan también las cosas hechas y no que nos pise el tiempo. Así que eso va a estar pendiente todavía para que podamos trabajar también este, esta, esta fecha tan importante y tan bonita como es la Pascua. Bien, aquí quiero mostrarles cómo tengo yo las piezas. Estas flores las tenía archivadas ahí entre las cosas que uno siempre deja para pintar después, pero es un bonito proyecto porque se puede utilizar eh, en varias opciones. Es un, eh, este es de corte normal es decir, en caladora, pero se puede trabajar perfectamente también si es que la aplicación es eh, eh, cortada en láser. No pasa nada, yo aquí traje adelantado ya un poquito, solo que para hacer este proyecto hay que tener en cuenta el grosor de la madera. ¿Y es que? Eh, ¿Por qué? Porque necesitamos que tenga una perforación para poder poner o meter el tallito de lo que va a ser, del tallito de la flor. Entonces, en tres milímetros va a ser muy difícil. Es, es muy difícil perforar en este, en el grosor de la madera, porque el trupán se florecería. Entonces, lo mínimo que sea de este grosor, que es de 6, 6, no hay 5, 6 o de 6 en adelante, ya si la quieren más, más gruesa la madera, incluso ahí hasta de 9 milímetros, que también se ve bonito, sobre todo si es trabajado en el estilo rústico, canta. ¿Ya? Hola, América, bienvenida, Lilia, ¿cómo estás? Entonces, eh, este es el, el único detalle. Aquí ya la traje un poquito, eh, en realidad con la mano ya, con la base de color, porque es donde más se tarda. Hola Argelia, ¿cómo estás? Bienvenida, te estuve extrañando por allá, por la comunidad. ¿Cómo estás? Adriana, María Augusta, Elianita, bienvenida, buenas noches. Aquí están las chicas de la comunidad presentes siempre para aprovechar la, la clase. Entonces, aquí ya tengo la flor. Yo lo que hice fue con un lápiz de pizza pastel ir marcando las divisiones para poder saber por dónde voy a sombrear del otro lado está tal cual la voy a dejar ahí solamente voy a trabajar por delante para que tenga una cara y aquí ya directo nos vamos a poner a sombrear para ir dando volumen a nuestra florcita voy a utilizar un, un color más oscuro estoy trabajando con un rojo de robust que es un Borgoña también, si es que es en otra clase, es un color vino más oscuro. Y voy a hidratar mi pincel angular. Hola Belén, ¿cómo están? Qué lindo que estén aquí todas, la mayoría son, creo, las chicas de la comunidad. A ver, ¿quiénes cuenten? Cuéntenme aquí quiénes son nuevas, quiénes están viniendo por primera vez, por favor. Hola Leticia, bienvenida. Aquí ya tengo listo el pincel. Hola Joana, bienvenida. Y voy a trabajar con un pincel intermedio. Vamos a ver aquí se ve. Y voy a hacer sombra solamente en, eh, en un lado. Hola Rosana, bienvenida. Voy a construir el sombreado y voy a trabajar aquí, del borde del pétalo hacia adentro. Tengo que borrar la marca que, hace el, que deja el lápiz. Y si vas a hacer con un lápiz normal, trataremos de que sea con menos, eh, que, de que no sea un lápiz tan fuerte, un HB2B me parece que es, que no sea tan, eh, que no, no, no marques tan fuerte, porque eso también igual se nota a contraluz. Entonces solamente estoy trabajando de un lado. Hola María Cristina, Liria, buenas noches, bienvenidas. Y fíjense que aquí no me estoy preocupando en cómo queda al final, porque es el centro de la flor y ahí yo voy a poner otro detalle. Entonces, no, no importa que quede aquí una línea marcada, no, no hay que hacerse problema. Ahora, si no quieren hacer este paso, quieren hacer varias, yo les aconsejo que hagan utilizando el pincel angular. De esta manera uno va practicando y así también va ganando más agilidad con, con este pincel. Pero también queda bonito, eh, sin, sin sombras, haciendo otro tipo de detalles, mucho más sencillo, más rústico. Hola Fanori, bienvenida. Y ahí ya se va a ir notando la división. Ahí está. No importa cómo quede aquí al medio. Si fuera una flor que vamos a hacer con el centro incluido, es decir, que no le voy a poner nada, que voy a pintar el centro, entonces ahí sí hay que limpiar y tratar de que la sombra no quede cortada. Ahora voy a secar para hacer la segunda mano. Con la secadora vuela todo, así que hay que tener. Cuidado también en ese detalle. Aquí está de nuevo la pintura. Y vamos a hacer la segunda mano o la segunda capa. Se pueden hacer en todos los colores. Se ven bonitos también en colores claros, sombreando con tonos más oscuros. Tratamos siempre de buscar el contraste entre la sombra y el color de base. Así se distingue más y tiene también nuestra flor más volumen. Están justo, justo, justo a tiempo como para hacer eh, unos detallitos y regalar a las amigas o las que me estuvieron pidiendo también. Ya es súper fácil y rápido de hacer. Y este tipo de maderitas se encuentran como apliques en las tiendas donde venden material de... De manualidades hay, hay, hay flores que ya vienen así, incluso vienen flores, vienen corazones, vienen eh, redondos para hacer caritas, y queda, queda muy bonito también eh, hacer un como un arreglo en una maceta, poner varias de esas flores, queda como un centro de, de mesa. Bueno, y estoy usando el rojo de Rogwood, que es un tono mucho más fuerte que el color de base pero puede ser eh, un borgoña, puede ser un vino. Ustedes saben que a mí no me gusta limitarme con los colores. Eh, si no tenemos ese, ese color, esa marca, ¿qué hacemos? Nos vamos a, la, eh, a mezclar los colores. En el canal de YouTube hay también un video donde les muestro cómo crear nuestros propios colores. Voy a volver a secar. Ahí está, ya se va notando. A ver, cuéntenme si es que se nota. Está clarito a veces en la pantalla. No sé si es por la luz. Yo veo que no se, no se aprecia. A ver, lo voy a subir un poquito. Creo que se nota. Aquí tengo un pequeño retraso. Entonces, en un lado hice la eh, sombra. Ahora, en, otro, en el otro lado, voy a hacer la luz con otro color. Puedo hacer con... con un color más claro y con pincel seco y vamos a usar esto y hola Doris cómo estás y esto y el color blanco muy poquito el color blanco ya se nota dice ah qué bien que ya se nota y para hacer las luces ya saben que utilizamos un pincel de cerda dura estos pinceles no se utilizan para dar bases para dar fondo, porque la pintura sale marcada. Entonces aquí cargo el pincel y descargo en un cartón, en una servilleta. Hola Ana Lorena, saludos desde Costa Rica, un beso. Descargo y voy a hacer en este lado del pétalo, en el centro y despacio voy a ir acentuando. El pincel lo voy a poner de este lado para que puedan ver bien. El pincel parado. Y voy haciendo a un lado de la flor, es decir, a el pétalo que viene así como en C. A la izquierda está la sombra y a la derecha está la luz. En realidad hay muchas formas de, de, de dar volumen a los pétalos dependiendo del tipo de flor también. Este es uno de lo, una de las maneras, que queda muy bonito, porque deja de ser una flor plana. Y no se olviden que cuando estamos trabajando con, eh, con pincel de, con sombras secas, luces secas, hay que tener un pincel seco, limpio y suave a la mano, ¿para qué? Para poder eh, para poder limpiar el exceso de pintura que deja la. que va dejando la que va dejando la. aquí yo tengo un pincel viejito que es suave y limpio. Para, para limpiar la pintura que va cayendo por ser el. por ser el, la pintura pulverizada y seca. Si yo vengo con mi pincel húmedo o una toalla húmeda, entonces eso ya se mancha. Y fíjense así de, de fácil y de bonito. Y ahora con el mismo blanco voy a ir dando eh, voy a ir haciendo puntos, puedo hacer costuras. Se pueden hacer un montón de cosas, entonces esto es ideal para hacer un montón en, en un ratito. A ver, creo que se cayó esto. A ver. Hola, Dinora, cuéntenme. Aquí se me cayó la transmisión. Está todo bien, se escucha. Se ve bien. No sé si se cayó. ¿Me confirman, por favor? Creo que estamos bien, ¿no? Voy a diluir un poquito la pintura para hacer unos detalles bien pequeñitos con el puntero. Si no tienes esas herramientas que son eh, punteros o Kemper también le, le llaman, podemos utilizar mondadientes sin problema. Porque queremos puntos bien chiquitos y. Eh, no, no, necesita, no necesita ser muy grande. Aquí yo tengo el mío. Y voy a buscar uno que tenga la punta más chiquita. Y le puse un poquito de agua a la pintura para que quede un, po un poco más suelta. No está totalmente aguada. Porque quiero que el puntito vaya quedando plano cuando seque. Entonces, para cada punto, cargo el, el pincel. Bonito sería que hagan, si, va, si es que te vas a animar a hacer, si que alguno de ustedes se anima a hacer, a hacer en serie, porque así se puede aprovechar mejor la pintura, se hacen más detalles. Eh, se pinta de una vez solamente o todos los tallitos o todas las flores. Se ve bien haciendo en colores variados también. Y el consejo que te doy es que si sí vas a hacer, cuando tengas tus flores, antes de entregarlas, regalarlas, venderlas, saques una foto, porque así también vamos armando nuestro álbum y nos sirve después para inspirarnos en otra cosa que querramos hacer. Aquí yo no me estoy acercando mucho al centro porque le voy a poner un botoncito y eso creo que va a tapar gran parte del, del centro. Y así podemos ver cosas que tenemos en la casa para ir decorando, para ir armando. Y aunque no crean, uno se sorprende cuando se pone en campaña y se pone a buscar. Comienzan a, a aparecer incluso las cosas que alguna vez estaban o las dimos por perdidas. y y el, menos, el rato que uno menos quiere, aparecen. A ver, cuéntenme si es que no les, no les ha pasado algo parecido. Ahí está. Lo voy a dejar secando. Aquí se puede lijar, se puede hacer, todavía se puede seguir trabajando. Yo voy a dejar que seque. Ya saben, este tipo de detalles no los vamos a hacer con nunca con secadora. ¿Ya? Ahí. Ahora, ¿dónde voy a asentar la flor? Yo tengo estas macetitas que estoy segura que la mayoría de las personas que están aquí pueden conseguir. Son súper económicas. Y como les digo que este regalito sale con menos de un dólar, es que es con menos de un dólar. Para que tengan una idea, un dólar en Bolivia son siete bolivianos. Entonces, entre esta flor y esta maceta, no se gasta ni tres bolivianos, porque estas, eh, las, las macetitas, por ejemplo, aquí valen unos 50 en este tamaño. Ahora puedes reciclar también si es que no quieres gastar en estos frascos de, de pintura. Ver qué hay en la casa donde se pueda asentar. O eh, hay cajitas que vienen de un cartón bien resistente también sirve. Por eso se llama una flor eterna porque es un regalo que va a durar, no necesita echarse, no echarle, no necesitamos echarle agua ni nada por el estilo, así que eh, es eh, enseguida van a ver cómo va a quedar y en cuánto se puede también vender. Si sí, yo compro pinturas y resulta que las tengo, ve eso, no salgan a comprar todo lo que se les cruza en el camino. A veces, yo les digo, cuando tomaba, cuando tomaba cursos presenciales y, y me daban el proyecto y veía la lista, era de las que me iba a comprar todas las pinturas y me pasaba lo que le pasó a Eliana. Llego a mi casa y veo y resulta que tengo ese color o a veces necesitaba una pintura para poner un detalle pero mínimo 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 y era un color que no solía usar entonces el color se queda ahí secándose sin o no le doy uso y, y gasté dinero solamente para hacer un detalle de un proyecto entonces vamos a, a ser más conscientes en nuestras compras hola pampa qué lindo que estés aquí hola Ribana, bienvenidas entonces esta maceta yo la voy a dejar así porque el estilo que voy a hacer de la florcita es todo rústico, todo country, pero también se puede pintar. Voy a empezar a enchufar un ratito aquí la pistola mientras la pistola de silicona para que vayamos sujetando la maceta. Ahora, para que no esté inestable, aquí tengo esto también es súper, greda, arcilla. A ver, cuénteme cómo, qué le, qué le llama en sus países. Aquí se conoce como greda o arcilla y es lo que utilizan. Es el, el barrito que se utiliza para eh, hacer arreglos florales, para hacer los centros de mesa con flores naturales. Es súper económico. Una bolsa de un kilo vale 1.50 un boliv... aquí. Y yo la puse, eh, calculé el, el, la cantidad que quiero utilizar y la puse en una bolsa porque uno se termina manchando, ensuciando, se hace se hace, se ensucia uno mucho la mano, por eso le digo que lo ideal es hacer una docena, una seis, para preparar todo de una sola vez, me gusta poner esto porque seca durísimo, se fijan por tanto el tallo y la maceta queda bien estable ponerle periódico, ponerle eh, otra cosa, o, oasis también, el oasis mmm, creo que se echa a perder, que es esa esponja verde que utilizan la, las florerías también Macetas de terracota. Sí, estas miri son macetas de terracota. Lo que no sé cómo le llaman en su país es tagreda, arcilla, barro. ya. Y, y entonces seca. Yo ya he hecho otros proyectos con, esta, con este material y seca durísimo. Queda bien resistente y, y estable sobre todo. La maceta no se ladea para nada. Entonces, mientras calienta la pistola, para que yo le ponga un poquito de pegamento al fondo, y se fije, porque si solo la dejo así, igual, o sea, un mal movimiento y se me sale la, se me sale la, se me sale de la maceta. Das, dice, herbe, das, ¿qué es? ¿Así se llama? Das. Arcilla colorada y hay gris también acá en Argentina. Ah, qué interesante. Arcilla colorada. Sí, esto es arcilla, venden, aquí también venden en las casas de arte, pero... Es mucho más cara, entonces conviene comprar la bolsita en el lugar donde venden las flores, donde hacen los arreglos florales. Ya eh, vamos a dejar que vaya calentando. Aquí, mire, mientras charlamos, ya secó esto. Está totalmente seco, sin necesidad de la secadora. Y antes de empezar a, a armar, vamos a proteger el, la flor. Ahora, esto. Es un palito de brocheta. Yo lo corté. Si tú quieres hacer la flor más larga, entonces puedes utilizar el, el palito completo y simplemente encaja ahí. El hueco viene ya exactamente para que pueda entrar a la flor y queda así. Entonces voy a tenerlo así para, para poder eh, barnizar. Ya tengo el barniz preparado y... Eh, yo soy de las que usa el barniz mate, me encanta el barniz mate. Vamos a enjuagar un poquito el, el pincel y voy a dar manos de barniz. Primero voy a barnizar el borde de toda la flor para que el excedente luego lo limpie cuando esté eh, barnizando por atrás y por adelante. Quede bien, 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 bien protegido, así nos dura mucho más tiempo también el proyecto. Una vez que he hecho el borde, ve que quedan, quedan los rebalses, entonces ahí ya limpio con el mismo pincel y emparejo del otro lado. Lo mismo ahí ya me faltó un poquito de un poquito de barniz. Ahí está. Ahora voy a secar porque a mí me gusta darle dos manos de barniz para que quede bien protegido. Espero un ratito que, enfie, que, que enfríe, mejor dicho, para no eh, quemar el pincel. Y vuelvo a, a darle otra mano más, igual al borde. Primero todo el borde. Así quito el excedente del pincel. Y ya saben, nunca vamos a hacer esto. Ahí estamos maltratando el pincel. Siempre de este lado, si estoy trabajando con un pincel más ancho que el grosor de la madera, es excedente. Agarro y levanto, voy barriendo. Y aquí también, al otro lado, igual. Incluso aquí, donde voy a pegar el detalle, también barnizo. Ay, qué lindo que te guste, Pampa. Violeta, buenas tardes, bienvenida, bienvenida, Mildred. Ahí está. Vamos a secar otra vez. Y ya está la florcita, el tallo, igual voy a hacer una pasada con lo que queda de barniz para que esté bien protegido el trabajo por todo lado. Ahí está, enjuagamos y de paso vamos a aprovechar de limpiar la mesa. Vamos a secar. Hola Hilda, ¿cómo estás? Qué bien que les guste. Espero que hagan muchas, muchas, muchas flores que vayan a buscar en las tiendas de arte o por último, si no, hacerse cortar. Son súper rápidas de hacer. Miren cómo en un ratito eh, van a ver cómo, cómo va a quedar de bonito. Aquí tengo una mosca que me molesta. Vamos a secar ya la última y ahorita armamos. Ay, qué bien, Sandra, me alegra que hayas aprendido mucho en esta técnica. Es lindo, se puede hacer tantas cosas y es un hobby lucrativo, realmente es un, es un hobby lucrativo, porque miren lo que estamos usando ahora, y, y en realidad la el lucro, la ganancia, está en lo que hacemos con nuestras manos. Porque en materiales no se utilizan, no se necesita nada, ninguna herramienta, ningún material o ninguna maquinaria. Eh, Especial y nada, la nuestra maquinaria son las manos en desarrollar esa habilidad para hacer las cosas bien bonitas, bien hechas y cada vez tratando de hacer eh, de mejor manera y eh, siendo más eficientes con el tiempo. Ya aquí ya está la flor, tengo la maceta, me voy a ayudar de la pistola para fijar el, la arcilla a la maceta para que no quede así que ahí al, al fondo. Voy a dejar bastante, bastante pegamento. Y pongo esto ahí. Y voy a hacer presión. A Pampa quiere que pinte un elefante. ¿eh? Y voy a subir una foto, Pampa. Ya pinté elefantes para, para una pañalera, creo que era. Para una pañalera, para un mural. Ya voy a subir a las historias. Ahí está, ya tenemos la, la maceta. Ah, ahora, aquí, ¿qué le voy a poner de detalle al centro de la flor? Estos botones de madera que encontré. Miren qué bonito. Y que Doki lo pilló. Y miren cómo me lo dejó. Lo partió, es que no, no lo puedo descuidar ni un segundo, él me roba las cosas, pero todavía no se ha terminado de partir, así que lo voy a poner ahí en el centro. Y lo que hice fue hacerle un lacito con eh, un poquito de hilo sisal. ¿Ya? Entonces aquí va a venir el botón y vamos a pegar igual todo con la pistola. No soy muy amiga yo de trabajar con la pistola porque me quemo, pero la verdad que es lo que sujeta más rápido las cosas, sujetándolas ahí un ratito y ya está. Y para que no quede una flor pelada, aquí tengo un, hice un lacito de un, de un, una tela, esta tela por ejemplo. Y, y aquí yo sé sea, Eliana que está por ahí tiene la tiene una un estante de telas así que las que hacen trabajos en tela busquen una tela que sea bonita que sea verde para que simule a las hojas del a las hojas del tallito y le vamos a poner también ese detalle por aquí ahí es una una gotita y lo sujetamos ahí un ratito hasta que enfríe Ahí está, miren qué linda que va a quedar. Y por último la ponemos aquí. Ah, no, antes. Aquí también tengo otro detalle que se puede poner y así queda utilitario. Miren, estos ganchitos. Hay un montón. Yo no lo quise pintar, pero se puede pintar. A mí me gusta, me gusta que quede así, porque al pintarlo se mancharía el alambre. Y, y además se ve bonito. Hace juego con el botón, hace juego con la maceta y así se ve súper rústico. Entonces eh, voy a pegar este ganchito también ahí atrás. ¿Para que Para que la flor no solo sea una flor eterna, una flor decorativa, sino que sirva como, como un portafoto, como un portamensajes. Miren. Y ahí ya se puede. ¡Ay, aquí solté el botón! Vamos a poner de nuevo. Es que está partido el pobre botón. Se lo saqué de la boca, Doki. Okay. Ahí vamos a volver a poner y sujetar de nuevo. Ay, qué lindo, Eliana, puedes hacer en todo tamaño, se pueden hacer para las, eh, las ventanas, dice Eliana. Se pueden hacer, hay unas macetas que son así rectangulares, alargadas, que estaban hace tiempo de, de moda y sirve. Se pueden hacer toda clase de flores, tulipanes, girasoles estas, las, las margaritas, las flores del campo. Yo quiero esa flor, me encantan las flores, dice, ay, gracias Pampa. Hola Sebi, qué lindo que hayas podido entrar al vivo. Entonces, ahora sí, ya está, ya está, ya está armada la flor y ahora la vamos a poner recién aquí en la maceta. Ahora, para que no quede esto así, yo encontré, tengo rafia de colores, pero pueden utilizar, si no tienen esto, pueden utilizar acerrín, teñirlo con un poquito de, de acrílico aguado, o también pueden eh, utilizar musgo. A mí me gusta poner musgo en, la, en, los proyect, en los proyectos de Navidad, pero también la desventaja es de que se echa a perder o le entra bicho. Aquí donde vivo es súper húmedo y no no duran mucho esas cosas, pero si no rafia también rafia natural sirve y esta está muy grande entonces como mi maceta es chiquita yo la estoy picando para que para que se vea mejor y no esté no estén saliendo los la rafia por aquí y por allá porque lo que quiero que se luzca en realidad es la, eh, la flor Ahora la maceta también se puede pintar, se ve hermosa la maceta pintada. Todo va a depender del estilo que quieran hacer, del, del, de la combinación que quieran hacer. A mí, por ejemplo, me encanta dejarla así como está. Y aquí vamos a poner igual un poco de, del mismo pegamento. Vamos a sacar un poquito más. Y lo vamos picando, picando, picando que quede. Menudo, de acuerdo también al tamaño de lo que estés haciendo. Yo, como mi maceta es chiquita, la estoy haciendo, estoy picando esto así. Creo que eso es suficiente. Y vamos a seguir rompiendo con acerrín. También creo que se vería muy, muy, muy bonito y súper country. Y ahora vamos a poner aquí... A la bolsa igual en ciertos lugares para que pueda sujetar la sujetar la rap y vamos haciendo presión qué les parece miren cómo va quedando Y aquí depende de cada una cuánto quiere ponerle. No les aconsejo que lo llenen y que se tape esta parte, ¿no? Porque que se vea el tallo, que se vea la hojita, que se vea, que se vea todo, que se aprecie todo. Ahora sí, vamos a desenchufar esto. Y creo que ahí ya está súper bien. Vamos a guardar. A ver qué les parece, qué les parece, chicas. Y aquí podemos eh, escribir algún mensaje. Vamos a poner aquí feliz día con uno que pinte. Un mensaje, foto. Ahí, y miren con el ganchito cómo queda de, cómo queda de útil. Aquí se, se volvió a soltar. Vamos a poner. Es, es importante que esté bien, bien, bien caliente el pegamento. Que no se hagan ganar. Porque si no sucede esto. Vamos a volver a enchufar. O también pegarlo con la silicona líquida. Queda súper, súper, súper. Eh, mucho más firme. Vamos a poner ahí. Y de nuevo esto. Es que estoy con el aire y rapidito se enfría la... rapidito se enfría la... el pegamento. Mire. Bueno, salió un poquito más... No, no quiere. Delicado y hermoso. Dice, a ver qué dicen chicas. Me encantó, quedó hermosa. Gracias por compartir. Le voy a seguir intentando pegar esto, que por algún motivo no... No, por el aire es que no quiere pegar. Pero la idea ya la tienen. Ahí lo vamos a dejar. Miren, ¿qué les parece? Súper barato, súper económico. Miren aquí, ¿cuánto gastan? La tela, todas tenemos manteles, todas tenemos retazos, todas tenemos eh, eh, telas que vamos guardando, no sabemos para qué, pero las tenemos ahí, nos sirve para esto. Si no tengo una tela verde, la pueden teñir con la misma pintura. Botones igual. Ahora si no hay botones y tienes porcelana, porque las que hacemos manualidades tenemos de todo un poco, ¿no es cierto? Entonces también el centro se podría hacer con la bolita eh, modelada con porcelana, este hilo sal igual, eh, o si no puedes poner una cinta, un cordoncito de algo, pero tratando siempre de mantener ese estilo, de, de que se vea rústico. Evitemos, si vamos a hacer en este este tipo, vamos a evitar las gasas o los brillos, si es que eh, si es que no queremos, eh, o si queremos mantener el estilo, mejor dicho. A ver, a ver, ¿qué dicen? Hermoso, delicado, hermosa. Qué bien que les haya gustado, Pampa. Qué hermoso proyecto. Miren, entonces, súper económico. este Como les digo, no se gasta ni un dólar con todo el material. Y se puede vender tranquilamente entre, en tres dólares. Tres dólares en Bolivia son 20 bolivianos. Una rosa natural bonita y, y, y que viene con el plastiquito y todo, aquí la, la venden en 10 bolivianos cuando, es, cuando hay estas fechas, Día de la Mujer, Día de la, día de la Madre. Entonces, esto tranquilamente se pueden pagar entre 20 a 30 bolivianos porque es algo que no se va a secar, no se va a podrir, se puede llevar, se puede tener en el escritorio, se puede tener en el, en el velador, en, en cualquier lugar especial. Entonces, es súper... Y aparte que es utilitaria, ¿no? Porque se puede, se puede poner fotos, se puede poner dedicatorias, se puede poner un mensaje. Así que espero que te animes en verdad a hacer este proyecto tan bonito y tan eh, barato en realidad en materiales. Como ves, el trabajo está en la mano de obra y por eso es que este hobby es tan rentable y que sé que hay muchas de ustedes que ven en este hobby también una forma de tener ingresos en el corto o en el mediano plazo. Listo, cuéntame si es que se van a animar a hacer, quiénes van a hacer me gustaría ver flores por ahí un detalle muy delicado para cualquier ocasión también, claro y en este caso para el Día de la Mujer están, estamos ya a poquitos días y han visto cuánto lleva a ser súper rápido así que anímense espero que les haya gustado la clase si no tienen ninguna duda Vamos a ir terminando nuestra clase. Yo, dice Liana. ¿Qué tamaño tiene la flor? Eh, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Estoy aquí con la regla, por aquí está. Enseguida te digo, Silvia, el diámetro de la florcita. Es de 7. 7 centímetros de diámetro tiene esta flor. Vamos a buscar siempre que tengan proporción las cosas, ¿no? Eh, no vamos a poner una flor gigante en una macetita así pequeñita. Esta flor tiene siete de diámetro. Ahora, si sí, las vas a hacer para una maceta mucho más grande de esas rectangulares, o como Eliana que va a hacer para su ventana, ya se puede hacer mucho más grande. Listo. Me encantó esa flor. Qué bien, Violeta, Adriana, Lilia. Gracias a ustedes por estar aquí, gracias por compartir. Qué bien, Sebi, que estés haciendo el conejito de Pascua. Hermoso fin de también para ustedes, que estén bien, muchas gracias por su tiempo. No se olviden, si están viendo este video por el canal de YouTube, de suscribirse al canal, de activar las notificaciones. Y aquí también, ahorita, chicas que están en el Facebook, eh, hay la opción de que puedan activar una campanita para que les notifique la Para que Facebook les notifique cuando yo esté al vivo. Generalmente son, digo que es a las 7, pero por lo general estoy entrando 7, 7 y 10 por el tema de la conexión. A veces cuesta que levante un poquito listo. Que estén bien, espero que se animen a hacer. Miriam, Liz, las chicas de la comunidad, las seguidoras, todas han visto que no es nada del otro mundo, que es súper económico y que. Y quienes no quieran hacerlo por como un ingreso extra, anímense para practicar, para dar detalles. Es bonito alegrarle el día, la vida a una persona que, que con algo tan sencillo que pueden hacer tan rápido. Listo. Feliz, feliz fin de semana a todas. Estamos en contacto, Dios, mediante el día martes a la misma hora y por este mismo lugar. Que estén bien. Un besito y hasta el martes. Que tengan un lindo fin de semana.